En este corto espacio que tengo para hablar sobre el plan fiscal, no me voy a referir a un tema ya sumamente analizado y discutido, sobre donde las diferentes posiciones de todos los sectores involucrados han sido expuestas en este Congreso. A lo que sí me quiero referir el día de hoy es a la posición valiente de nuestra presidenta, doña Laura, quien en un momento histórico y como representante del gobierno tomó la decisión de asumir con responsabilidad el tema del déficit fiscal. No solo se tomó la decisión de proponer el plan fiscal, sino que lo han sostenido hasta el final, a pesar de lo impopular que resulta la imposición de impuestos y cargas económicas. Debo resaltar cómo una mujer en la presidencia ha sido tan valiente y firme porque le correspondió asumir el tema con gran responsabilidad. Por otra parte, quiero destacar la forma admirable que Tributación Directa acertó en la manera de recaudar una mayor cantidad de recursos y atacar algunos de los medios que facilitaban la evasión y están realizando un maravilloso trabajo. Es por eso que deseo extender una felicitación a todo el equipo de Tributación Directa. Lo trascendente de toda esta discusión sobre el plan fiscal ha sido ver cómo el debate se ha procurado en esta Asamblea Legislativa y cómo se ha enriquecido el principio democrático con las diferentes bancadas defendiendo sus diferentes posiciones. El Partido de Liberación ha demostrado con los 24 compañeros diputados de su fracción que hemos tenido una posición de valentía, unida, inclaudicable y disciplinada, sosteniendo lo que creemos y con lealtad a nuestra presidenta. Sabíamos que Costa Rica tenía más de 20 años de no tener un plan fiscal, que el Estado requería de uno para mejorar sus finanzas y que aunque fuese un tema impopular, era necesario defenderlo por el bien de nuestro país, de la institucionalidad y del Estado Social de Derecho. Ha sido también admirable la posición de los compañeros del Partido Acción Ciudadana, bajo la guía de don Otón Solís, quienes en todo momento se mostraron convencidos de que este plan era necesario y que había que aprobarlo. He sido testigo de la forma tesonera, constante y disciplinada, cómo ellos han mantenido y respaldado su posición. En este caso, sobre todo la de don Manrique Oviedo, que ha sido muy diligente en el tema. Por otra parte, la bancada libertaria, por sus principios, han defendido su punto de vista con los diferentes métodos que el reglamento legislativo les permite. Hoy ustedes, compañeros libertarios, se pueden dar por satisfechos porque han cumplido con su ideología y a sus votantes en la oposición mesurada y diligente que dieron a ese plan fiscal. Lo más importante en el lapso de discusión de este tema es que en todo momento prevaleció el principio democrático donde la mayoría se impone y con dignidad se debe respetar lo que las mayorías deciden. Estamos llegando finalmente al consenso de una votación. Costa Rica ha tenido suficiente tiempo en la discusión de este tema. La Asamblea Legislativa ha estado estancada, pero en lo que llamamos un debate legislativo que significa la depuración de un proyecto de gran trascendencia para el país. Hicimos lo que teníamos que hacer en el momento indicado, con el equipo humano del que me siento orgullosa de haber sido parte. Muchas gracias.